Existe un espacio que tiene los colores del arco iris. Día jueves, día de estrenos cinematográficos, amigos, y como siempre se los contamos aquí en Noti Express. Arrancamos con la película destinada al público infantil. Estamos hablando de El ratón Pérez, película animada de origen argentino y en coproducción con España. Una nena de 9 años llamada Mar ama los cuentos, los libros, la fantasía, todos ellos inculcados por su abuelo. Cuando descubre que el malvado crudo quiere destruir el mundo de la fantasía, Mar se va a unir al ratón Pérez y a sus amigos para, obviamente, salvar el mundo de los cuentos. ¿Puede decir dónde está? Y si fueras el reino más... Pegadito nomás hablamos del estreno del género de terror. Casi todas las semanas tenemos una película de este género. Se trata de Ma, película protagonizada por la ganadora del Oscar Octavia Spencer. Cuenta la historia de una mujer solitaria que se hace amiga de un grupo de adolescentes a quienes les deja hacer una fiesta en su casa. Pero cuando los chicos empiezan a notar algunas cuestiones extrañas en esta mujer, se quieren alejar, pero claro, no van a poder del todo. Godzilla 2, para los amantes del género de monstruos, llega a esta secuela. La humanidad está al borde de la extinción luego de que antiguas superespecies, que se creían que eran solamente parte de un mito, resurgen hacia la superficie. Y claro, va a estar allí Godzilla para salvarnos o intentar hacerlo. Trabajan en esta película Millie Bobby Brown, justamente la protagonista de Stranger Things, Vera Farmiga también, entre otros. Una propuesta con muchos efectos visuales. Y por último, amigos, el estreno de la semana, sin lugar a dudas, es Rocketman, la biopic de Elton John, ni más ni menos, el gran cantante y compositor británico, contándonos la historia como artista desde sus comienzos, cuando fue un estudiante prodigio de la Academia Real de Música, sus primeros años de éxito, también pasando por su relación compositiva y personal con Bernie Taupin. Juntos hicieron una dupla realmente tremenda que ha dado inmensas canciones. La película llega acompañada de muy buenas críticas, sobre todo también para su protagonista Taron Egerton. Maybe I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary. A shy little boy you were. Look at you now.